¿Cómo están? Muy buenas noches. El final de un nuevo año con las noticias para este espacio, para Suceso Semanal, ha llegado. El último programa del 2023 de Suceso Semanal estamos dando comienzo a partir de este momento. Después de la celebración de la Navidad, feliz Navidad para todos nuestros televidentes, los que nos siguen desde hace tantos años y ya transitando la recta final de este año, que, bueno, en el balance general ha sido un año realmente muy, pero muy difícil, fundamentalmente en lo económico para todos, básicamente. Y claro, en las últimas horas de este año y en los deseos del próximo que se avecina, seguramente estaremos proyectando, por lo menos, justamente que venga un poco mejor este 2024, con las cosas un poco más acomodadas, para todos. Realmente ese va a ser un deseo en común, seguramente a la hora de brindar al final de este año, más allá de, por supuesto, la salud para todos. Señoras, señores, vamos a iniciar el programa, hoy este programa especial, recordándoles que como contenido central va a ser el repaso mes a mes de los hechos salientes en el ámbito periodístico que hemos tenido en este año 2023 y que han sido cobertura de nuestro canal. Notas, temas que hemos cubierto de enero a diciembre de este año. Van a estar resumidos en un compacto de prácticamente 20 minutos. Pero antes, y porque ya se avecina no solamente la llegada del nuevo año, sino el comienzo de una nueva edición de los Juegos Cooperativos de Verano organizado por la Cooperativa de Servicios Públicos. Recordándoles que las inscripciones están abiertas, que todavía tienen tiempo los papás de solicitar la planilla de inscripción, que irá acompañado por una ficha médica, y el próximo martes 2 de enero, en el predio recreativo La Bomba, todos los que se hayan inscrito están convocados para iniciar desde ese mismo martes. Después se van a dividir los grupos, saben ustedes que se conforman generalmente dos grupos, los más chiquitos, de 6 a 8 años, y los de 9 a 11, serán el otro grupo, ya los profes les van a decir qué días van cada semana. Pero, por eso les decía, vamos a repasar la información de los Juegos Cooperativos a cargo de quienes tendrán la tarea de conducir esta nueva edición de los Juegos Cooperativos de Verano y además también la responsabilidad de recrear, de acompañar a los chicos en la pileta y en todas las propuestas. Comienzan en enero, el 2 de enero. El 2 de enero. 2 de enero. Arrancando el 2024 con una nueva edición, ya terminando este año y estamos ansiosos y con ganas de comenzar de nuevo, a ver caras nuevas. La rutina va a ser toda la semana, cambiando los grupos por edades. Exactamente, la modalidad sigue siendo la misma, los chicos van en dos grupos diferentes, 6, 7, 8 años por un lado, 9, 10 y 11 por el otro. Y van intercalados un día un grupo y otro día otro grupo, y en las semanas van cambiando. Bien. De todas maneras, Natalia, la convocatoria para ese primer día, que es el 2 de enero, ¿es para todos los chicos? Sí, uh-huh. Sí, es para todos los chicos. Bien. Sí. En esa primera charla, ¿qué es lo que abordan ustedes ante la presencia de los papás, no solamente con los chicos? Bueno, primero que nada, presentarnos a ellos y bueno... comentarles los juegos que vamos a hacer en las mañanas, las diferentes actividades fuera y dentro de la pileta. Y bueno, eso.
Que sepan los chicos que no todo es pileta, porque también hay otras actividades programadas. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, sí, actividades de campo, digamos, fuera del pileta. Claro. Entre ellos también se suman, como en otros años, algunas charlas educativas, informativas de otro tipo. Sí, como todos los años tratamos de meter alguna charla con nutricionistas, odontólogos. Las que disfruto mucho de ellos son las todo lo que sea relacionado a la naturaleza, los ofidios, demás. Esa es una charla que siempre tratamos de hacer porque los chicos la disfrutan mucho. Y sí, vamos a tratar de hacerlas todas las que se puedan. Depende de los profesionales que siempre nos acompañan de buena manera, digamos. Los que tengan ganas de sumarse, va a estar bueno si lo podemos hacer. Mariano, ¿cuál es la recomendación hacia los chicos? ¿Qué es lo que tienen que llevar más allá de que en la ficha de inscripción siempre está contemplada? Sí, lo que pedimos siempre es que vayan con zapatillas para el inicio, con zapatillas puestas y bueno, si después las ojotas y todo lo que sea para la pileta. Y algo para la merienda de mitad de mañana. Es lo esencial, gorra, protector, eso, como siempre. ¿El horario estipulado para este año? El de siempre, de 9 a 12. 9:30 a 12. 9:30. Exacto. Bien. Pancho, los recorridos, las caminatas que hacen los chicos, ¿tienen más allá de la caminata actividades hechas como, no sé, una búsqueda del tesoro? ¿Qué condimentos le ponen para hacerla no solamente recreativa, sino también de educativa? Sí, dentro de la caminata, por lo general, en realidad, solamente hacemos la parte de la caminata. Otros días hacemos sí, búsqueda del tesoro, actividades con la naturaleza para que ellos vayan reconociendo también. Las veces que hacemos eso, también hacemos que lo integren a todas las cosas que recogemos, lo integren en un juego posterior que sería el arma de castillos, en el castillo que integren todo lo que ellos recogieron. También tratamos de enseñarles de que no tienen que tirar basura y el cuidado del medio ambiente. Claro. ¿Cuáles son las sugerencias para los chicos, pero además también la tranquilidad, imagino, para los papás, porque ustedes tienen a cargo los grupos, sobre todo los más chiquitos, cuando entran a la pileta? Y siempre tratar de estar en un lugar donde no los tapa, de que nos vean continuamente nosotros estar bien atentos a ellos, como siempre, sin correr en los costados, para evitar cualquier resbalón y caída, para un golpe. Y bueno, disfrutar, principalmente. Que ellos estén contentos y disfruten de las actividades que nosotros les vamos a presentar. Yo te traigo beso en cualquier horario, el café con el diario, una flor de aniversario. Oh, oh, oh. Yo te traigo un amor sin calendario, un viaje interplanetario, un pasado legendario. Vamos a cerrar de este modo el primer bloque. Para el próximo, no se vayan, los invitamos ya a meternos de lleno y observar este repaso de todos los hechos salientes en materia periodística que ha tenido la ciudad este 2023, que se está terminando y que lo hacemos desde hace más de 30 años y en este programa especialmente, este anuario 2023. La pausa, enseguida volvemos.
hacer este verano en Almafuerte, Córdoba? Desconectá, volteá, remá, picoteá, fotografiá. En Almafuerte, el verano tiene todo lo que buscas. Agenda, pasa, disfruta. Este verano, Almafuerte A. Almafuerte, los mejores atardeceres de Córdoba. Prepárate, se viene una nueva edición de los Juegos Cooperativos de Verano. Sí, desde el lunes 2 de enero, disfruta junto a tus amigos de momentos únicos en el Complejo Recreativo Educativo La Bomba. Actividades y juegos no competitivos, charlas educativas, sol, naturaleza y mucha pileta para que tu verano sea distinto. Si tenés entre 6 y 11 años, vos también podés participar. Retira la planilla de inscripción en oficinas de la cooperativa en horario de atención al público, completala y prepárate. El 2 de enero te esperamos en el Complejo La Bomba. Juegos Cooperativos de Verano 2024. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Baby, calm down, yo this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. Segundo bloque en este último programa del año de Suceso Semanal y ahora los invitamos a ver el anuario 2023. Siempre hacemos esta aclaración. Seguramente cuando vayamos recorriendo mes a mes nos vamos a ir acordando de lo que sucedió. En muchos casos ya quizás nos hayamos olvidado qué pasó en nuestra ciudad, qué ocurrió. Nos va a ayudar a refrescar la memoria y aportarnos información. Pero siempre aclaramos lo siguiente, que quizás ustedes desde casa digan, me parece que faltó este hecho importante y que no estuvo comprendido. Pueden pasar dos cosas, que seguramente no haya sido cobertura de nuestro canal o que haya quedado afuera en cada mes. Lo dejamos a la valoración de cada uno de ustedes. Esto es lo que nosotros tenemos como cobertura, como material de archivo y que ahora volvemos a poner en este gran trabajo de edición. Presentamos de este modo Anuario 2023 en Almafuerte. El año está llegando a su fin. 2023 fue un año marcado por la política en lo local, provincial y nacional. Los almafuertenses fuimos 5 veces a votar durante el año. Elegimos intendente, gobernador, presidente, asistiendo hace solo horas a cambios profundos que día a día generan distintas situaciones. Un año en que la economía fue la protagonista principal en la vida de todos los argentinos, con una inflación que nos afectó y afecta a todos por igual en menor o mayor medida. A nivel local, 2023 fue un año en el que ocurrieron muchas cosas y la vida diaria de la ciudad fue reflejada en la pantalla de Canal 2. A continuación hacemos un repaso de algunos de los sucesos que ocurrieron durante el año que finaliza. Enero. Como desde hace años, el primer mes del año se iniciaba con la realización de los Juegos Cooperativos de Verano en el Complejo La Bomba, donde centenares de niños disfrutaron de las distintas actividades al aire libre, mientras que los adultos disfrutaban de las clases de aquagym. Policía Ambiental de la provincia realizaba una inspección en las costas del lago ante las denuncias del vertido de líquidos cloacales originados en el sector de emplazamiento de los nuevos paradores. Finalizaba el contrato de concesión de la estación terminal de ómnibus. Después de 10 años, el espacio volvía a la órbita del municipio, que inició un proceso de mejoras y recuperación que se extiende hasta la actualidad. Las altísimas temperaturas de enero disparaban los consumos de agua, registrándose verdaderos récords, que motivó que el sistema de bombeo de la cooperativa debía trabajar de manera ininterrumpida. Como ocurrió en temporadas anteriores, la aparición de algas en las aguas del lago, en la zona de playas, motivaba tareas de extracción de las mismas, actividad que se repitió para liberar la zona elegida por los bañistas con la presencia de este tipo de masa verde. Los constantes aumentos en los precios de los combustibles y las nuevas reglas de comercialización obligaban a los responsables de las estaciones de servicio a suspender la venta con tarjetas de crédito. Febrero. Se inauguraba el centro de salud en Barrio Pinares. Los integrantes de la comisión vecinal destacaban la importancia de contar con este centro de atención primaria de la salud.
se iniciaba la primera etapa de la obra de reemplazo de línea eléctrica que alimenta a nuestra ciudad. La misma incluye la colocación de nuevas columnas de hormigón y la construcción de una nueva línea, una obra de gran importancia y muy necesaria que mereció una importante inversión. Dos almafuertenses lograban una proeza reservada solo para algunos. Los hermanos Sergio y Gabriel Mañé hacían cumbre en el Aconcagua. Los jóvenes deportistas almafuertenses lograban ascender al gigante andino después de hacer cumbre en los picos más importantes del continente. Después de 15 años al frente del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Hugo Delgado dejaba la jefatura, cargo que es ocupado desde entonces por Ariel Adaro, quien ocupaba el cargo de segundo jefe. Marzo. El mes se iniciaba con el discurso del intendente municipal dejando inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Ante la presencia de ediles, funcionarios y vecinos, Dagún adelantó algunos proyectos para el periodo que se iniciaba. Tal como ocurriera durante 2022, la destrucción de transformadores eléctricos para robar el bobinado de cobre continuó durante 2023. En esta ocasión, un costoso equipo instalado en una subestación del barrio Tierras del Fundador resultaba completamente destruido, motivando un grave perjuicio económico a la cooperativa. Desde la Subsecretaría de Turismo se realizaba un balance de la temporada de verano. La misma arrojaba números que dejaban conformes a operadores en cuanto a la ocupación hotelera y cabañas, además de la asistencia de playas y ríos con gran actividad en los distintos paradores. El Sindicato Regional de Luz y Fuerza dejaba inaugurado el complejo turístico Piedras Moras, construido en el predio del Centro de Capacitación Aldo Serrano. Al acto, al que asistieron autoridades provinciales y representantes del gremio de todo el país, destacaban las bellezas naturales y el entorno del nuevo centro de vacaciones. El deporte mecánico de Almafuerte se destacaba a nivel provincial. Luciano Bocio debutaba en la categoría Maxi Rally, logrando hacer podio, mostrando toda su capacidad durante toda la temporada. La atleta local Paula Galíndez lograba una verdadera proeza al imponerse en el Short Trail. La durísima competencia, de la que participaron deportistas de todo el país, recorrió 42 kilómetros por las altas cumbres. Una pareja de Tucumán que recorre todo el país a bordo de un Fiat 600 pasaba por nuestra ciudad. Los aventureros estuvieron por algunas horas en Almafuerte y contaron la experiencia de recorrer miles de kilómetros en un pequeño auto y de cómo son recibidos en los lugares que visitan. Abril. Iniciada la tarea de trilla de la cosecha gruesa en nuestra zona, los rindes mostraban un panorama que se darían en todas las regiones productivas del país. La intensa sequía, una de las más graves en décadas, produjo una gran caída en los rindes en las cosechas de soja y maíz. El orfebre almafuertense Eduardo Flores fabricaba bombillas de alpaca personalizadas y las enviaba al predio de la AFA para ser entregadas a los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol campeona en Qatar. La escritora Luciana Menichetti presentaba su libro Viaje al Centro de Mí. En sus páginas, Luciana hacía un recorrido a distintas experiencias de su vida personal y familiar. El destacado ciclista Jorge Giacinti se adjudicaba una vez más la Vuelta del Uruguay. Jorge se imponía en la dura prueba internacional, quedándose con un triunfo que fue destacado por la prensa internacional, demostrando una vez más el potencial y el profesionalismo del ciclista almafuertense. Se cumplían 70 años de la creación de la Municipalidad de Almafuerte. Con la presencia de autoridades, vecinos y familiares del primer comisionado municipal, se realizaba un acto y se descubría una placa recordatoria en la fachada del primer edificio que ocupó la administración municipal en 1953. Se iniciaba la perforación en búsqueda de una nueva fuente de captación. Luego de los estudios geoeléctricos realizados, el lugar elegido fue la costa sur del río a la altura del balneario municipal. La Agencia Aeroespacial Europea lanzaba al espacio la sonda JUICE para explorar las lunas de Júpiter. Del desarrollo y del lanzamiento realizado en la Guyana Francesa participó un almafuertense, el ingeniero Martín Agú, un verdadero orgullo para el país, ya que medios nacionales e internacionales destacaban su trabajo. Mayo. Quedaban inauguradas las ampliaciones y mejoras en las oficinas de la planta de UCOP Gas. Al acto realizado asistieron representantes de las cooperativas, integrantes y también autoridades de distintas federaciones. Ana Ivanchenko, una ciudadana ucraniana que desde hace años reside en nuestra ciudad, lanzaba una campaña solidaria para reunir fondos para aliviar la difícil situación por la que atraviesan los habitantes de su país debido a la guerra desatada tras la invasión rusa.
La noticia fue reflejada por medios regionales, provinciales y nacionales. Un vecino hacía tallar en un árbol de gran tamaño ubicado en el parque de su quinta la figura de sus padres a modo de homenaje y reconocimiento, recibiendo una gran cantidad de comentarios y apoyo por la iniciativa. En búsqueda de una solución a la problemática de la provisión de agua para la ciudad, se realizaban las primeras pruebas de bombeo en la nueva perforación realizada en el balneario. Las primeras pruebas arrojaban como resultado un buen caudal de agua en la napa. Se realizaba el sorteo de los sitios en el loteo Alem. La ceremonia pública adjudicó los lotes a los vecinos que en gran número se habían registrado para participar del mismo. Hubo más de 1.200 interesados para tener posibilidad de adquirir algunos de los 45 lotes. Junio. La cooperativa iniciaba la colocación de medidores de energía inteligentes. Personal del área desarrollaba la tarea de reemplazo de los equipos tradicionales por medidores de última generación. Jóvenes deportistas de nuestra ciudad formaban parte de la delegación argentina que participaba en los Juegos Binacionales desarrollados durante ese mes en Chile. Emanuel Lucentini en atletismo y Lorenzo Michavila en ciclismo se destacaban en sus especialidades. Vecinos del Quebracho hacían escuchar su preocupación ante las molestias causadas por el funcionamiento de una cantera de piedra que se encuentra operando en cercanías de casas habitadas. Los vecinos indicaron que las frecuentes voladuras causan también daño al ecosistema. Se realizaba la Noche de los Talentos Almafuerte. La velada artística organizada por la cooperativa contó con la presencia de vecinos que brindaron un espectáculo con canciones que merecieron el aplauso y reconocimiento del público asistente. La atleta Laura Irusta participaba de la dura prueba Turmalina Ultra Run disputada en La Falda. La exigente prueba, con un recorrido de más de 50 kilómetros por la montaña, contó con la participación de deportistas de todo el país. En el marco de la campaña, días antes de las elecciones provinciales, el candidato del justicialismo Martín Yaryora visitaba nuestra ciudad. En la conferencia de prensa realizada, el entonces legislador Adrián Escorza confirmaba que sería candidato a intendente municipal. El doctor Carlos Pressman retornaba a nuestra ciudad para brindar una interesante disertación sobre los adultos mayores. El reconocido profesional volvía a cautivar a la audiencia con su simpatía en otro evento organizado por la cooperativa. Julio. El que es considerado el mejor piloto de drones del mundo, el colombiano Hamilton Smith Hatu, brindaba una clase magistral de operación de estos novedosos artefactos a personal de cooperativas y EPEC. La capacitación se desarrollaba en el predio del Centro de Capacitación Aldo Serrano del Sindicato de Luz y Fuerza. El municipio firmaba un convenio para el desarrollo del turismo en Almafuerte. El acuerdo era rubricado por el intendente municipal y el decano de la Universidad Nacional de Villa María. Como desde hace años, los niños en edad escolar disfrutaban durante el receso de invierno del ciclo cine en vacaciones. Durante las dos semanas de vacaciones se proyectaban películas especialmente seleccionadas para el público infantil con una masiva concurrencia. El servicio N-Play iniciaba el tendido de la red de fibra óptica al hogar en barrios Pinares y Tierras del Este. De esta manera, continuaba, según lo proyectado, el tendido de fibra en todos los barrios de la ciudad. A pesar que se le consideraba como una cuestión cerrada, el intendente municipal confirmaba su decisión de presentarse a la reelección. Rubén Dagún afirmaba que en los primeros cuatro años de gestión se había iniciado un proceso que requería más tiempo para lograr todo lo proyectado. La sociedad española iniciaba una serie de reuniones y espectáculos para festejar sus 98 años. La institución iniciaba así un camino de festejos que tendrán su punto más alto en noviembre de 2025, cuando la entidad celebre sus 100 años de vida. Promediando el año, el lago Piedras Moras mostraba un alto nivel de agua, situación que se mantuvo durante meses. Una imagen totalmente opuesta a otros diques de la región y la provincia, cuyos niveles descendieron considerablemente a raíz de la falta de lluvias. Agosto. Quedaban finalizadas las mejoras realizadas en la Plaza Mariano Moreno. El paseo público, inaugurado en la década del 40, mostraba una imagen renovada que era destacado por los vecinos. El principal cambio fue el adoquinado de la Avenida General Paz que rodea la plaza.
Desde la Dirección de Ambiente del municipio se informaba del inicio del traslado de los residuos sólidos urbanos a la planta de tratamiento de la comunidad regional. Se cumplía así el primer paso de un proceso de cierre del basural a cielo abierto. Se firmaba el convenio entre la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y la institución cooperativa local para integrar la Fundación Banco de Sangre de Córdoba, lo que permite que todos los asociados a servicios sociales tengan la cobertura. La directora del Hospital Regional de Río Tercero confirmaba la primera ablación multiorgánica realizada en el nosocomio. La doctora Andrea Salazar mostraba satisfacción ante tan importante logro del sistema de salud estatal. Como ocurre todos los años, agosto marcó la seguidilla de incendios forestales en la provincia, especialmente en la zona serrana. Uno de los más graves, por la cantidad de hectáreas afectadas, se produjo en Yacanto, donde trabajaron arduamente efectivos de nuestro cuartel. Se producía una gratificante situación en un partido de fútbol de la Liga cuando padre e hijo formaron parte del equipo de Sportivo Belgrano. Ezequiel Pereira y su hijo Martín compartieron el campo de juego durante la disputa del encuentro, mostrando su gran pasión por el fútbol. Septiembre. El mes se iniciaba con la realización de las elecciones municipales llevadas a cabo el domingo 3. Después de mucho tiempo, solo se presentaron dos candidatos: el legislador Adrián Escorza en representación de Hacemos Unidos por Córdoba y el intendente Dagún, que buscaba la reelección. Finalmente, Dagún lograba una importante ventaja que lo confirmó como intendente para una segunda gestión. En una visita realizada por nuestro canal a las instalaciones ubicadas en Córdoba capital, el director de la Fundación del Banco de Sangre explicaba los beneficios y alcances de pertenecer a esta entidad solidaria. Se realizaba el desfile conmemorando los 111 años de la fundación de nuestra ciudad. Como ocurre todos los años, representantes de las instituciones educativas, deportivas, culturales y fuerzas vivas participaron activamente en el Día de nuestra ciudad. La sociedad italiana celebraba sus 100 años de vida. La institución que reúne a los descendientes de italianos fue una de las primeras entidades nacidas en Almafuerte y que durante años fue la responsable de recordados festejos artísticos, musicales y culturales. La cooperativa realizaba las obras necesarias para dotar de energía eléctrica a la Escuela Rural Paula Albarracín, ubicada en la zona norte de Almafuerte. Por primera vez en sus 85 años de vida, la institución educativa cuenta con energía, lo que produjo un verdadero adelanto para el desarrollo educativo. La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koenig visitaba nuestros estudios y confirmaba un gran logro para Río Tercero y la región toda: la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. La Escuela Paula Albarracín celebraba 85 años de vida. Durante el desarrollo del acto protocolar, se vivieron momentos de gran emoción por parte de exalumnos y exdocentes que a lo largo de más de 8 décadas pasaron por sus aulas. Octubre. Desde la Dirección de Hábitat y Vivienda se confirmaba la construcción de 10 viviendas sociales sustentables en un sector del loteo Alem. Por estos días, 3 viviendas ya marcan un importante avance en la construcción. La cooperativa adquiría una nueva unidad de traslado social que se sumó a la flota de unidades del área de servicios sociales de la institución. El responsable del área y el tesorero de la cooperativa destacaban esta importante inversión. Un grupo de nadadores de la pileta Aquasport participaban de los Juegos Evitas realizados en la ciudad de Mar del Plata. Los deportistas locales lograban posicionarse en los primeros lugares en distintos estilos y categorías. El comisario retirado, José Luis Bota, era designado como nuevo responsable coordinador del Cuerpo de Inspectoría Municipal. Bota, quien durante años estuvo al frente de la comisaría local, aceptaba el desafío mostrándose confiado en volcar toda su experiencia y capacitación en materia de seguridad. Un vecino de Almafuerte se convertía en noticia a nivel provincial por un trabajo silencioso que realiza desde hace años. Luis Laurino recupera, restaura y encuaderna libros sin cobrar por su trabajo, una acción verdaderamente digna de destacar. El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, junto con un asesor especialista en cooperativas, explicaban los alcances de la reforma del estatuto de la institución que se pondría a consideración en la próxima asamblea ordinaria. Tras la realización de la Asamblea General Ordinaria de la cooperativa, se produjo la renovación parcial del Consejo de Administración, ocupando nuevamente el cargo de presidente del Consejo, Luciano Calobi. Una pyme local daba a conocer el emprendimiento ofreciendo un novedoso producto. Se trata de Trascender Tu Huella, encargados de la construcción de ataúdes ecológicos que tienen algunas particularidades que poco a poco van ganando espacio.
Después de una movida campaña política que ocupó todos los espacios, se realizaban las elecciones presidenciales que marcaron el triunfo del libertario Javier Milei, dejando en segundo lugar al candidato oficialista Sergio Massa, los que al no llegar al porcentaje de votos requeridos debieron ir a una segunda vuelta. Noviembre. El centro tradicionalista realizaba un gran festejo por el Día de la Tradición. La convocatoria, a la que asistieron autoridades y vecinos, tuvo presentaciones artísticas, destrezas criollas y la presentación de la bandera de la institución creada por una alumna de la escuela Justo Cartas. Asumían sus cargos los miembros del nuevo Consejo Deliberante electos el pasado 3 de septiembre. El acto se realizó en la sala de sesiones del Cuerpo Deliberativo. Minutos más tarde se realizaba el acto de asunción de su segunda gestión del intendente Rubén Dagún al frente de la municipalidad de nuestra ciudad. El acto estaba programado inicialmente realizarse en los jardines de la casa del fundador, pero debido a las condiciones climáticas se trasladó a la sala del cine Teatro Ideal Cooperativo. Una jauría de perros provocaban serios daños en la IPA 210. Los animales ingresaron al sector destinado a la crianza de gallinas ponedoras, matando la totalidad de las aves y también gran cantidad de conejos. Avanzaban las obras de ampliaciones y refacciones en el Hotel Howard Johnson, donde se instalarán los slots o máquinas tragamonedas. El gerente del hotel confirmaba el inicio de actividades para los últimos días de este año. Finalmente se realizaba el balotaje o segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El resultado en Almafuerte, como en el resto de la provincia y el país, marcaban una amplia ventaja para el líder de La Libertad Avanza, que de esta manera se convertía en el nuevo presidente de la República Argentina. Diciembre. A semanas de asumir para una nueva gestión de 4 años, el intendente Rubén Dagún trazaba un panorama sobre los proyectos para la segunda gestión al frente del municipio, destacando que seguirá trabajando para lograr los objetivos planteados. Se confirmaba un caso de encefalomielitis equina en Almafuerte. Tras la aparición de la enfermedad en distintos puntos del país, un médico veterinario local confirmaba la muerte del animal y adelantaba que se esperaba la llegada de vacunas. Al cumplirse 40 años de democracia, el IPEM 210 realizaba un homenaje a los intendentes que ocuparon el cargo en Almafuerte desde 1983 hasta nuestros días. Estuvieron presentes exintendentes y familiares. Debido a la incertidumbre en la economía del país, se suspendía la realización del picnic programado para el próximo mes de febrero. Desde la organización aseguraron que resulta imposible su realización. El 2023 finaliza. Solo quedan horas de un año que seguramente recordaremos. Un año electoral en el que elegimos autoridades en todos los niveles. Pero 2023 seguramente será recordado por la economía errante, por la inflación y por el constante aumento de precios. Pero 2023 también tuvo cosas buenas. Obras, anuncios, realizaciones, logros de una comunidad que a pesar de todo crece y sigue recibiendo nuevos habitantes que nos eligen para vivir aquí junto a sus familias. Almafuerte transcurrió 2023 con el diario trabajo de sus vecinos, de sus instituciones, de autoridades, pilares necesarios para el desarrollo de toda comunidad. Solo nos resta desearles un excelente final de año y más que nunca desear con mucha fuerza que el próximo año sea el portador de buenos momentos para cada uno de los vecinos de la ciudad. ¡Feliz 2024! Son los deseos de Canal 2, Cooperativa de Servicios Públicos, Almafuerte Limitada. De este modo y con este compendio, con esta edición del anuario que seguramente no solo van a ver en las repeticiones del programa, sino que seguramente en los próximos días también le asignaremos algún horario especial, horario de prime time, al mediodía y a la noche, para que lo podamos repasar directamente en la señal de Canal 2, el anuario 2023, como por supuesto también vamos a subir a nuestras redes. Última pausa, venimos enseguida. Si sos asociado a la cooperativa, ya podés retirar la oblea para acceder libremente al predio La Bomba durante la temporada 2023-2024. De lunes a viernes, en horario de atención al público, retira la oblea para tu auto o moto y disfruta del complejo recreativo educativo La Bomba.
se entregará una oblea por asociado. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Prepárate, se viene una nueva edición de los Juegos Cooperativos de Verano. Sí, desde el lunes 2 de enero, disfruta junto a tus amigos de momentos únicos en el Complejo Recreativo Educativo La Bomba. Actividades y juegos no competitivos, charlas educativas, sol, naturaleza y mucha pileta para que tu verano sea distinto. Si tenés entre 6 y 11 años, vos también podés participar. Retira la planilla de inscripción en oficinas de la cooperativa en horario de atención al público, completala y prepárate. El 2 de enero te esperamos en el Complejo La Bomba. Juegos Cooperativos de Verano 2024. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Baby, calm down, calm down. Yo disobody, put in my heart for lockdown, for lockdown. Como lo hicimos durante todo el año, abrimos el capítulo de la información de servicios en el último programa del año de Suceso Semanal. Lo hacemos en primer lugar con la cotización de cereales en la apertura de la semana. Después de las lluvias del 22, 23, algo en el 24, que ya se compuso el tiempo en los últimos dos días. Tuvimos un 25 a pleno sol, con algo de viento, no tan caluroso, pero bueno, parece que la temperatura en esta última semana del año va a ir subiendo hacia el final de este 2023. Presentamos el pronóstico extendido. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Her knees, feet and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble. Temperatura actual 24 grados. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 20, la máxima llegaría a los 33 grados con el cielo parcialmente nublado. Muy parecido para el jueves, sube un poquito la temperatura máxima, la mínima será de 18, la máxima 34 con el cielo parcialmente nublado. Para el viernes, mínima 18, máxima 35. ¿Alguna probabilidad de chaparrones? Para el domingo, el último día del 2023. Las farmacias de turno, sobre el final, está de turno hoy y hasta las 8 de la mañana, de mañana miércoles 27, Alberdi, en Alberdi 313. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Mengo de Aloicio, en Sarmiento 29. Desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Argentina, en Pedro Cebolini y Salvador Escabuso. Y desde las 8 del viernes y hasta las 8 del sábado, de turno Pentate Farma, Avenida San Martín y Catamarca. Señoras, señores, hasta aquí llegamos con la información, último programa del año de Suceso Semanal. Algunas cuestiones importantes para anunciarles a todos nuestros televidentes. La programación de nuestro canal de noticias va a cesar, se toma vacaciones durante el mes de enero. Después de muchos años que teníamos continuidad con programación de verano, vamos a reanudar a partir del 1 de febrero. Lo vamos a hacer con cambios. Lo vamos a hacer con cambios de horario, de formato. Lo importante es que vamos a trabajar con la misma vocación de hace tantos años para que la noticia sea la protagonista y esté en la pantalla de Canal 2, que ustedes
sigan acostumbrados a recibir la información a través de la pantalla de nuestro canal, como lo hacen allí prendidos y los que se van sumando, las nuevas generaciones, desde hace tantos años. Van a ir conociendo a través de las redes, pero la programación local, por supuesto, tendremos el 30 minutos del próximo viernes, va a reanudar, en el caso de los espacios del martes, directamente a partir de la primera semana de febrero. Ya van a ir conociendo, pero un adelanto, vamos a estar en vivo en los mediodías de la semana aquí en los hogares de ustedes. Posteriormente tendrán en el mismo espacio que tenemos hoy, los horarios de la noche, la repetición de esos segmentos de noticias. Por ahora, ese adelanto, y desde aquí, desde este espacio y este conductor y todo el equipo de Canal 2, les deseamos un feliz fin de año. Lo mejor para el 2024, que venga con salud, con prosperidad, para aquellos que buscan un trabajo, que lo puedan encontrar. Salud para las familias, encuentro, unión, lo vamos a necesitar, y mucho para el 2024. Son nuestros deseos. Los que hacemos el canal semana tras semana, les brindamos este augurio para ustedes, levantamos la copa simbólicamente y brindamos y hacemos un chinchín por todo Almafuerte. Señoras, señores, muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo año, entonces. Recuerden, el viernes estamos en los habituales 30 minutos de noticias. Agradecimientos tendríamos muchísimos a ustedes, a los que nos siguen de tantos años, a los sponsors que siguen confiando en nuestra pauta, por supuesto, a todo el Consejo Directivo y a todos los compañeros de la Cooperativa de Servicios Públicos, en los que siempre nos hemos respaldado y de los que hemos tenido siempre el apoyo para avanzar y para poder presentar cada semana las noticias a través de nuestro canal. Gracias, feliz 2024 para todos.